Esta institución, bueno, es una empresa, una sociedad anónima, una empresa privada, pero trabajamos a nivel nación con todas las obras sociales, el programa federal del Profe, obras sociales provinciales también, privadas. Es una institución que está funcionando ya hace 2 años acá en la provincia de Catamarca, como primera institución a nivel edilicia, es una de las más importantes que hay en el noroeste argentino, como es el primer hogar para personas con discapacidad. La primer modalidad como hogar con residentes permanentes y con un centro de día ambulatorio. Nosotros estamos trabajando ya a nivel nación con las obras sociales más importantes, ¿no? El del PAMI, estamos con Unión Personal, estamos haciendo convenio con OSEP, OSPECON, con todo el tipo de obras sociales que digamos han visto de que nuestra institución puede brindar a sus afiliados alguna rehabilitación integral, ¿no? A pesar de que son un establecimiento privado, ¿reciben algún tipo de ayuda por parte del Estado? No. A nivel nación y por ley nacional hay una ley en la cual ampara, digamos, que este tipo de instituciones puedan ofrecer un servicio a personas con discapacidad, y las obras sociales tienen una cobertura de 100% en forma gratuita. Sí, se da desde un transporte, de una movilidad de puerta a puerta, de la casa hacia la institución, en el caso de ambulatorios. Y a nivel residente, que están viviendo con nosotros estas personas, también tienen la cobertura del 100%. No hay ningún tipo de descuento hacia el afiliado, en el recibo de sueldo, no hay ningún plus, no abonan nada. La ley nacional ampara y, bueno, las obras sociales, gracias a Dios, reconocen esto. Así que estamos trabajando directamente con la obra social. La familia, bueno, obviamente se interesa muchísimo porque no abona nada, ¿no? Y aparte se le ofrece una institución con mucha amplitud, digamos, en cuanto a los talleres que estamos dando.